afuera, ya cuando volví a mi casa, ya sentía. Ay, mis hijos, prefería ser yo y no. Los infantes se encontraban acostados en la cama cuando las llamas se propagaron por el cuarto. Vecinos, al notar el siniestro, se constataron hacia este lugar, prestando los primeros auxilios a los dos menores quienes se encontraban en el interior de esta vivienda, en donde los vecinos localizaron ya fallecida a la menor en esta cama que vemos a mi espalda. Lamentamos esta tragedia que le pasó a la niñita que está fallecido. Y al otro niño que está en el hospital, y yo he acudido a apoyar a esta familia con todo corazón, porque ellos son unas personas de bajo recurso. Le estoy apoyando con lo que es la funeraria y todo, le estoy apoyando a ellos porque la verdad son una gente que sí lo necesita, y estoy para apoyarles con todo lo que sea necesario. La aldea, mejor dicho, unida en este momento por el caso sucedido aquí en Cantón Barrios. No hay palabras para explicarlo, porque nadie le desea nada a eso, mayormente angelitos de Dios. Los padres, pues, son de bajos recursos. Y le hacemos un llamado a la comunidad, los que están en las posibilidades de poderles echarle la mano en cualquier cosa que se necesite, porque la verdad es lamentable. Todo lo perdieron, la familia está destrozada. Y son momentos críticos que en ningún momento se le desea a nadie. Al lugar se hicieron presentes elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales del municipio de San Pedro Zacatepeques, quienes apagaron el voraz incendio. Sí, siendo eso de las 8:45 en el lugar de Villahermosa, Palo Gordo, Cantón Los Barrios, surgió un incendio. Se quemó en totalidad la vivienda, resultando ahí una persona, dos niños heridos, un fallecido y un herido, siendo ellos Jefferson López Hernández, que se trajo al Hospital Regional de San Marcos de 5 meses con quemaduras de tercer grado, y la niña López Hernández, que fue la que falleció calcinada en el lugar. En el cementerio comunal de Cantón Los Barrios, en jurisdicción del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, la mayor parte de la comunidad asistió al sepelio de Eidy López, de tan solo 2 años y medio de edad, quien por un accidente falleciera calcinada el pasado sábado. Yo lamento bastante lo que nos está pasando, y ojalá que Dios nos dé fuerzas y valor para pasar este sufrimiento que nosotros estamos sintiendo, y así como el papá de mis sobrinos y mi cuñada están destrozados, nosotros también estamos mal por lo que sucedió. Y a la gente también le quiero agradecer mucho, porque la gente colaboró bastante con nosotros. Nosotros sí, pues lamentamos mucho realmente lo que ha sucedido aquí en Cantón Barrios, aquí con la familia de ellos, porque como estamos hablando, son casos inesperables, y realmente nosotros, pues, fue mucha sorpresa de venir cuando venimos, cuando estaban los hechos ahí directamente. A mi espalda se puede observar la tumba de Eidy López, en donde los vecinos se pronunciaron ante este hecho y hacen un llamado a toda la población del departamento de San Marcos a que puedan aportar de conformidad a las posibilidades, ya que las condiciones económicas de esta familia son precarias. Nunca había sucedido aquí en nuestra comunidad algo así como lo que ha sucedido el día de ayer y hoy. Pues es un dolor para la comunidad de Aldea Villahermosa. Nos hemos unido a la familia por ahí, dándoles palabras de valor, porque no nos queda de otra, pero esperando que esto, pues, Dios no permitiera que se volviera a repetir, ¿verdad? Porque nadie quisiera llegar a estos extremos. La familia López, como podemos observar, es de escasos recursos económicos, en donde únicamente tenían este cuarto elaborado con tablas y tejas ya perforadas, derivado
al uso que tenían. Podemos observar de que a mi lado derecho se sitúa un pollo, como comúnmente se le dice, en donde elaboraban sus alimentos. De igual forma era donde vivían y donde habitaban 4 personas. Y realmente nosotros, la familia Bonilla y todos los vecinos, yo entiendo que estamos muy tristes porque es algo lamentable. Yo quisiera hacer un llamado a la comunidad y a todos los que van a ver el canal, que apoyen y que ayuden. Y las personas que son evangélicas, que clamen por esta madre, porque yo soy madre de 5 hijos, pero entiendo que es algo bien, bien triste. Y yo quiero hacer un llamado, que los que puedan ayudar y puedan orar por estas personas, que lo hagan, porque realmente nosotros como vecinos estamos bien, bien adoloridos por lo que pasó también. Vecinos del cantón Los Barrios se solidarizaron con la familia López este lunes. Y al cuarto en donde falleció calcinada la niña se encontraba de otra forma. Mientras que otros, de tabla en tabla y bloc, tratan la manera de construir nuevamente la habitación de esta pobre familia. Si desea colaborar con la familia, puede llamar al teléfono 4583-1530. Pobladores de Aldea Villahermosa del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, han permanecido en luto derivado a este hecho que se reportó el pasado fin de semana, en donde hacen un llamado especial a las autoridades municipales para que puedan dotar de los servicios básicos para que estas tragedias no se reporten más. Es un informe especial de Eduardo Navarro y Eric Cifuentes.